Euskal Herria bilduren iritziz gaur aurrera pauso garrantzitsua eman dugu, estatus politiko berriaren itzaurreko oinarriak onartzean, estatus berriak izan behar dituen oinarriak jartzen ari gara, eta uste dut, azpin dela, legebiltzar honetan dagoen adostasun zabala, erabakitzeko eskubidearen defentsan, Euskal Herriaren izaera nazionalaren aitortzan, eta Euskal Herritarren eskubide sozialen blindajean. Eskubide sozialen atariari dagoki hori nez, atal honi dagokio nez, nabardura garrantzitsu bat egin nahi nuke, batzuk saiatzen ari direlako eskubide sozialak erabakitzeko eskubidearekin kontra jartzen, eta gure ustez hori sekulako akatsa delako. Sekulako akatsa eta manipulazioa ere esango nuke egin batean. Erabakitzeko eskubidea azken batean, eskubide sozial eta ekonomikoen bermea delako gure ikuspuntutik. Ez du ezertarako balio e, eskubide sozialen zerrenda luze bat,

Gero Madrilen arlorietan hartzen ditugun erabakiak bertan bera uzten balin badituzte eta empirikoki demostratu daiteke hori behin eta berriz gertatu dela orain arte. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren eskubide sozial eta ekonomikoak babestu eta bermatu nahi balin baditugu ezinbestekoa da gure erabakiak errespetatu eta beteko direla ziurtatzea. Horregatik da garrantzitsua estatus politiko berrian erabakitzeko eskubidea txertatzea ez delako kontu identitario bat, behar izan praktiko bat delako Euskal Herria bilduren ustez. Itzaurrean, adostasun zabala dagoela diot, bai, gaur Euskal Herria eta Euskal Herria bilduko nartu dugun testuan, pasaden astean Podemosek eta Podemosekin ahostutako ekarpen guztiak jasota daudelako. Podemosek egindako ekarpenak barne eh, adostu dugulako eta oniritzia eman diogulako testu honi. Egia da horren ostean akordiotik desmarkatu egin zela Podemos, baina pentsatzekoa da euren benetako arazoa ez dela hainbeste testuaren edukia, duela zazpi egun bakarrik adostasun zabala baitzegoen eta bi punturen inguruan baino ezpeituten euren boto partiku popularra ezartzeko asmoa erakutsi, beraz adostasun zabala zegoen testuaren gehiengoarekin, baina iruditzen zegu etengabe Madrilera begira egotearen ondorioa dela gehiago e, gertatu dena. Edo nola e, koherentzia eskatu behar zaiela uste dugu, oso larria da eta ez da bat ere koherentea autoizkunde kampainan Podemosek erabakitzeko eskubidearen bandera behin eta berriz hartzea eta gaur aldiz herri honen eskubideak ukatzen dituzenekin bat egitea. Euskal Herri Jeltzaleari ere koherentzia eskatu behar diogu, ponentzian akordio hona erdietzi dugula uste dugu, Euskal Herriari begira, etorkizunari begira egindako akordioa da gure ustez, eta hori da bidea, hori da herri honek behar duen bidea aurrera egin Gaur hartzaldean Madrilen, Espainiako Diputatuen Kongresuan Euskal Herri Jeltzaleak norabide horri eusteko aukera izango du, gobernu espainolaren aurrekontuen botazioan. Guztiz inkoherentea litzateke gure ustez, Euskal Derri Jeltzaleak bere hitza ez betetzea eta aurrekontuak babestea Partido Popularrarekin, Ciudadanosekin eta UPN-erekin batera. Madrilen Euskal Herriaren kontrako akordio bat planteatzen ari dira, herri honen kontra etengabe ari den gobernu bati sostengua emateko aukera ematen du horrek beraz, oksigenoa emateko aukera, Eta guzti zinko erente alitzateke gure ustez, Eusko Alderdi Jeltzaleak horrelako estrategia bati bultzada ematea. Eusko Alderdi Jeltzaleak beste helako aliatuak behar ditu, erdionetan aliantza politiko berriak behar ditugu, badaukagu gaitasun aliantza politiko hoiek egiteko, aliantza politiko zabalak egiteko gaitasuna badaukagu, eta hoiek eraikitzeko garaia dela uste dugu. Como decía, hemos dado un paso adelante importante en la ponencia de autogobierno porque hemos aprobado las bases del preámbulo de lo que será nuestro futuro estatuto. Estamos poniendo las bases sobre las que debe asentarse el nuevo estatus político para este pueblo y creo que debemos subrayar que en este Parlamento existe una mayoría amplia en favor del derecho a decidir, una mayoría amplia que reconoce la identidad nacional de Euskal Herria y que quiere blindar los derechos sociales de la ciudadanía. En referencia a este último apartado, al de los derechos sociales, queremos hacer una reflexión porque hay quienes están intentando contraponer los derechos sociales con el derecho a decidir y eso nos parece un error mayúsculo, un error o un intento de manipulación también podríamos decir, puesto que el derecho a decidir supone, en último término, una garantía para nuestros derechos sociales y económicos. De nada sirve hacer una larga, larguísima lista de derechos sociales si luego llega a Madrid y bloquea cualquier decisión que tomemos en este Parlamento, tal como viene ocurriendo hasta esta fecha. Si queremos proteger y garantizar los derechos sociales de la ciudadanía de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa, es imprescindible asegurarnos de que nuestras decisiones van a ser respetadas. Por eso es importante incluir en el nuevo estatus el derecho a decidir. No es una cuestión identitaria, es una necesidad. Una necesidad práctica, una necesidad práctica para el bienestar de los hombres y mujeres que viven en la Nava, Vizcaya y Guipúzcoa. Y he querido subrayar que en el preámbulo existe una plio acuerdo porque el texto que hoy hemos aprobado entre Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco es el mismo que consensuamos la semana pasada con Podemos de hecho las aportaciones que hizo Podemos siguen incluidas también es cierto que Podemos se descolgó del acuerdo al que habíamos llegado, pero creemos que eh, no puede ser por discrepancias en el contenido y ya que solo planteó eh, dos votos par eh, particulares sobre dos puntos del acuerdo que hoy hemos obtenido hace tan solo siete días compartían todos los demás puntos y creemos que la decisión de Podemos más viene porque están permanentemente mirando a Madrid. De todos modos, creemos que a Podemos hay que pedirle un poco de coherencia. Nos parece grave y totalmente incoherente que durante la campaña electoral una y otra vez ondeara la bandera del derecho a decidir y hoy, por el contrario, se ponga del lado de quienes niegan los derechos a este pueblo. Y precisamente hoy también queremos hacer un llamamiento al Partido Nacionalista Vasco, un llamamiento para pedirle también al Partido Nacionalista Vasco coherencia. En la ponencia de autogobierno hemos conseguido un buen acuerdo, un acuerdo que mira hacia adelante y que es bueno para el futuro de Euskal Herria. Esta tarde, en Madrid, el Partido Nacionalista Vasco tiene la oportunidad de no dar la espalda a este acuerdo en la votación de los presupuestos del Estado, porque nos parecería totalmente incoherente que el PNV no cumpliera su palabra y pactara unos presupuestos con quien eh, pues, niegan la existencia de este pueblo, con Partido Popular, con Ciudadanos y con UPN. Eso sería un acuerdo en contra de Euskal Herria, para sostener a un Gobierno que actúa sistemáticamente en contra de este pueblo. Nadie entendería, porque sería muy incoherente, que el Partido Nacionalista vasco se plegara a semejante estrategia del Estado. Por eso creemos que, es, que el PNV necesita a otros compañeros de viaje que no son esos precisamente y que es hora de tejer y construir nuevas alianzas políticas para nuestro pueblo. dute ez duzuela babestu, ez? Bai, bueno, guk azera zeratik esan genuen, iruditzen zitzegula era honetako preambulo batean ez zuela tokirik violentzia politikoaren inguruko irakurketa batek, hori azteko, baina beste alde batetik garrantzitsua iruditzen zaigu, lege biltzarronetan bertan, badagoela, bake eta elkarbizitzerako ponentzia bat, non eta hauseari diran aztertzen, eta iruditzen zaigu, e, gai honen inguruko akordioak bertan erdi etxi behar dituztela, eta guk autogobernu ponentziatik ezin diogula horri aurrea hartu. Edo zen kasutan guk boto partikularra E, Jarreco de Gugayo Reniguruan, esta gana con puntugustietan, e, acordeo a Daguela, San Berra, Dago, el punto Bacarra, acordeo a Sí, además de, del posicionamiento sobre el preámbulo, eh, creo, y si no me corriges, que también has expuesto, y ha habido un primer turno de intervenciones, el contenido del título preliminar que ha realizado en función de las aportaciones que han ido trasladando diferentes grupos. Me gustaría que, que explicaras eh, cuál es la diferencia entre, entre nacionalidad vasca y vecindad administrativa, eh, sobre qué bases se va a construir esta diferencia y también eh, la referencia que se realiza sobre mecanismos que tiene el Gobierno Central, como la utilización de los recursos ante el Constitucional para suspender normas autonómicas o incluso la aplicación del artículo 155. Sobre el título preliminar, poco voy a decir porque en la ponencia eh, acordamos que los textos que llevásemos a la ponencia para debatirlos entre nosotros no los haríamos saber. Es más, incluso dijimos que no los filtraríamos y que nadie los sabría. En torno a la referencia del 155, únicamente te puedo decir que no se hace ninguna referencia a ese artículo en el título preliminar. Es un texto de trabajo que hemos preparado para que, como con el preámbulo, podamos trabajar entre los diferentes partidos que quieran trabajar, e insisto que quieran trabajar, porque desde luego en el preámbulo han sido invitados también los partidos que no han querido participar en el debate y que quieran trabajar para lograr... Eh, bueno, modificar ese texto, cambiarlo, eh, hacer ñabar eh, eh, matizaciones, etc pero es un texto de trabajo por el momento que eh, lo ha escrito euskal herria bildu porque como metodología nos pareció adecuado que cada uno de los puntos del nuevo estatus lo escribiera eh, un partido diferente porque bueno cada uno tenemos nuestro lenguaje nuestra manera de expresarnos etcétera y de esa manera podíamos eh, bueno, partir de bases diferentes. en todo caso hoy mismo eh, otros grupos han tenido la oportunidad de ponerse a trabajar en el punto que tenemos que trabajar a continuación, y han mirado para otro lado, con lo cual, eh, en principio, ni podemos, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, parece que por el momento quieran escribir nada eh, sobre lo que estamos trabajando, en cuyo caso seremos tanto el Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria y Bildu los que sigamos haciendo ese trabajo. Y sobre lo que está recogido en el título preliminar, pues una vez de que acordemos entre los diferentes partidos, iremos. Eh, trasladándoos qué es lo que estamos acordando, me permitiréis que tal y como se nos pidió en la ponencia y tal como lo, yo, yo lo he hecho hasta el momento, nos no traslade más información sobre lo que me decías de ciudadanía y nacionalidad o identidad para Euskal Herria. Bildu eh, son vascos y vascas los hombres y mujeres que viven y trabajan en Euskal Herria. Eh, en todo caso, si utilizamos di diversa terminología es, eh, con el eh, ánimo de aglutinar e incluir a, y poder eh, obtener mayores cotas de, de acuerdo en los textos que presentamos. De todas formas, para nosotros Euskal Herria es una nación y... Mm, mm, nos parece que, en ocasiones, aquellos que muestran tantos problemas con este concepto eh, lo que están eh, demostrando es que su nación es, por el momento, España. Nosotros aspiramos a que nuestra nación también sea Euskal Herria, sin excluir a nadie. Son eh, vascos y vascas los hombres y mujeres que viven y trabajan en Euskal Herria. Ha generado una cierta polémica y ha habido algunas manifestaciones, algún portavoz que ha comparecido con anterioridad, con anterioridad usted esta diferencia. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad vasca y, y vecindad administrativa? Ha querido, eh, ha, ha querido se ha querido eh, hacer eh, un debate sobre esto, no creo que haya todavía ningún debate. Eh, como le digo, son términos que hemos incluido para poderlos discutir en la ponencia y en la ponencia será donde dirimamos y, y decidamos qué términos incluimos eh, en el nuevo texto. En todo caso, eh, insisto, son vascos y vascas los hombres y mujeres que trabajan en Euskal Herria.